Mi más sincera felicitación al equipo de Forbes y a toda la gente que hace posible una publicación tan importante para el mundo económico empresarial y tan relevante en nuestros días, ¿no? La resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, yo creo que es algo que ha definido mucho a esta casa. Por tanto, el diseño es el último responsable de ser capaz de explicar la propuesta de valor de cualquier organización a las audiencias a las que se dirige. Y eso al final tiene un impacto clarísimo en la cuenta de resultados. Nuestra estrategia yo creo que pivota sobre tres puntos clave. La primera es un valor que viene de la época de mi abuelo y es un poco la osadía y la valentía, ¿no? Que al final él siempre decía que nos podían cortar la luz, pero las alas no nos las podrían cortar. Lo segundo es analizar muy bien los mercados destinos. Y finalmente la tercera, que es el análisis de la competencia en el mercado local. Al final yo creo que cada generación en Morillas ha tenido que adaptarse a los retos que han enfrentado durante sus tiempos, intentar pues hacerse la pregunta de cómo podemos hacerlo mejor para que el cliente siempre esté satisfecho.